El estratega de Monarcas Morelia, Ángel David Comiso, resaltó que la mentalidad de su equipo está siempre enfocada en la victoria y cada semana trabajan en esa búsqueda. Nosotros pensamos solamente en la victoria. Ahí estamos enfocados y trabajando en que vamos a plantear el juego de manera tal que la idea es ir a buscar los tres puntos. No pensamos en otra cosa más que en la victoria. El equipo trabaja en esa búsqueda y esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad que tiene este equipo. Ante Jaguares de Chiapas, su próximo rival en la jornada 13, el timonel argentino destaca su delantera y su accionar por los costados. Tiene un entrenador que le gusta una propuesta de fútbol donde permanentemente intenta salir jugando de atrás, donde aparecen por los costados. Tiene dos delanteros, o tres prácticamente, porque si hablamos de Ochoa, de Biatri, hombre al cual conozco desde hace mucho tiempo, y si se suma Come, ese centro delantero que estuvo en Querétaro, prácticamente nos van a poner tres delanteros de mucho peso. Comiso reconoce que será un encuentro complicado, sin embargo, comenta que la mentalidad de sus jugadores está en ir a buscar los tres puntos, pues en eso trabajan cada semana. Va a ser un partido complicado, difícil, pero estamos muy mentalizados, los muchachos están muy bien, han trabajado muy bien ellos durante esta semana y están listos para ir a tratar de ganar el juego. Esa es la idea, vamos a ir a tratar de ganar el juego. Monarcas busca posicionarse mejor de cara a la liguilla y el próximo sábado a las 21 horas medirá sus fuerzas ante Jaguares de Chiapas en la jornada 13 del Clausura 2014. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.